Muchas gracias. Bueno, estamos visitando cada uno de los cantones, cada una de las 49 parroquias, recorriendo porque estamos ya de candidatos a la Asamblea Nacional y lo que mejor podemos hacer es visitar cada uno de los cantones, cada una de las parroquias para informarles a nuestra ciudadanía, a nuestros seguidores, a nuestros amigos. Pero yo sinceramente quiero dar un agradecimiento a Arena TV porque siempre está dispuesto para las coberturas a todas las personas y yo creo que es muy importante estos momentos democráticos que va a vivir la ciudad y va a vivir la provincia porque hay que vivirlos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso he venido acá para saludar a toda la gente y para decirles pues que con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, vivan esta fiesta democrática. No venimos a insultar a nadie, a agredir a nadie, venimos a compartir nuestras ideas, entregando a la ciudadanía nuestras propuestas, en lo principal pues el tema del ingreso a la universidad, el tema de la generación de empleo, el tema de la producción, y recordarle a la ciudadanía que nos vamos a presentar como candidatos porque somos gente nueva, somos gente buena, ¿no? Bueno, eso es. ¿Quién más está conformando los candidatos a la Asamblea por la provincia del Oro? Somos 5 candidatos, 5 valientes jóvenes emprendedores como Ramiro Ramón, como Susana Solórzano, como Carmita Maldonado, como Magner Aguirre y como quien les habla, Alex Díaz Guamán. Obviamente por la lista 100, por el Movimiento Sur, estamos inscritos dentro de este proyecto del Oro Primero. Hemos hecho una alianza estratégica con los sectores populares para poder representarlo y estamos aquí justamente en las calles, ¿no? Justamente en los barrios, justamente en las plazas, para poder decirle a la ciudadanía: nosotros vamos a luchar por ustedes, por los más humildes, y estaremos dispuestos con un altruismo, con propuestas, no con odios ni con insultos, a resolver los problemas de la provincia y del país. Conozcamos un poquito más de Alex Díaz. ¿Quién es? Bueno, Alex Díaz es un joven profesional que estudió en la universidad en las carreras nocturnas, que nos hemos tenido nuestros estudios también de economía, llegamos hasta cuarto año de economía en la misma Facultad de Ciencias Empresariales, tenemos también experiencia laboral como en el Ministerio de Relaciones Laborales y en otras áreas, somos consultores privados, pero también obviamente servimos a nuestra comunidad desde hace más o menos 8 años como abogados en servicio a la comunidad, a veces en forma gratuita incluso, pero siempre sirviendo a nuestra gente, ¿no? Pero hemos tenido una carrera política, alguna vez estuvimos ya de candidatos en el 2013, y hablamos de la libre acceso a la universidad, no se ha dado, ya hablamos de la ley de fomento a la agroindustria y todavía no se ha dado, y esta vez venimos con fuerza, con mucho ganas de que las cosas esta vez se den, porque tenemos un trabajo ya realizado y sobre todo la esperanza de que la gente llegue a tener el acceso a la universidad. Me encontraba, te cuento, en uno de los barrios repartiendo unos volantes y un joven me dice: abogado, yo lo he visto a usted en algunas partes, lo he visto en el internet y sabe que yo voy a votar por usted porque creo que usted es la esperanza para que yo pueda ingresar a la universidad. Llevo 3 años intentando ingresar a la universidad y con usted creo que podemos hacerlo. Otra persona también lo encontré y me dice: Alex, dice, pero la verdad que yo aquí estoy desempleado, lleva 3 años sin trabajo, necesitamos empleo, la gente quiere trabajar, ayúdanos. Yo le digo: claro, vamos a generar a través de la ley de la agroindustrialización fuentes de empleo, porque queremos de pasar del guineo tenemos que pasar a la compota, del cacao tenemos que pasar al chocolate. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Ayer nos reuníamos con jóvenes académicos y todos tienen esa esperanza, esa expectativa que sí se pueden hacer las cosas, dándole a la gente estabilidad jurídica, dándole a la gente una oportunidad para que pueda generar empresa, para que pueda generar producción con créditos a bajo costo, y obviamente sí se lo puede hacer. Yo creo que la gente está buscando empleo, la gente no está buscando ya discurso, más discurso, la gente quiere empleo. Es importante también recordarle a la ciudadanía que hay muchas encuestas que nos ubican ya como los segundos opcionados en la provincia entera para llegar a la asamblea, pero eso no nos quita de que sigamos caminando, de que sigamos en cada barrio, en cada ciudadela, insistiendo a la gente que hay la esperanza, somos la esperanza, somos la nueva generación, vamos a llegar y vamos a seguir luchando por los jóvenes de la universidad, que se vuelvan las extensiones a cada una de las tierras lejanas. La universidad tiene que estar junto al pueblo, no lejos del pueblo. Abogado, importante e interesante esta propuesta que tiene usted, ¿no? Pero para aquello se necesita justamente el voto de la ciudadanía, el respaldo de la juventud, el respaldo de todos para que todas estas propuestas se hagan realidad.
Sí, justamente eso es muy importante, que la gente sienta que sí hay esperanza. A veces la gente dice, no, otro político mentiroso, pero si 40 años llegan gobernando los mismos de siempre, si los últimos 5 años gobernaron gente que solo fue a alzar la mano, entonces confíen en ustedes mismos, promuevan. Hoy escucharon mi mensaje, díganle a los jóvenes, díganle a su mamá, díganle a su tío, díganle a la señora de la esquina, hoy hay un joven que va a ganar la asamblea, se llama Alex Díaz, ese joven va a llegar y nos va a ayudar. Es por eso que estamos difundiéndolo, no vamos a descansar, apenas nos inscribimos el día sábado y seguimos caminando, llevamos 17 parroquias y vamos a ir caminando puerta a puerta diciéndoles, amigos, hay una esperanza, con Alex Díaz se vienen mejores días para servir a nuestro pueblo, con mucho corazón estaremos pendientes de Arenillas y de cada uno de los rincones de la patria para poder servir y sobre todo, no hay que insistir en esto, tengamos la ilusión, no perdamos la fe. Yo les invito, a veces la gente dice, otro político más. No, no hagamos política, hagamos polética. Y me decían unos, ¿pero qué es eso de política? Política no significa que nos estamos burlando de mis paisanos. Se trata de que poli muchos, ética de honestos. Dejemos la política, la politiquería a un lado y hablemos de política, de honestos, todos juntos para llegar a la Asamblea Nacional y conquistar esos corazones de cada uno de ustedes que nos están viendo y si hay esperanza. Vamos a llegar y van a tener los cambios que necesita nuestra provincia. Abogado, finalmente, páginas sociales que está manejando, la gente puede ahí seguirlo. Sí, yo los invito a través de nuestras páginas sociales, Alex Díaz G. Nos pueden encontrar, van a ver cada una de nuestras propuestas detalladas y si quieren colaborarnos para poder llegar también solo le ponen like y compartir y obviamente seguiremos en el camino al éxito. Un mensaje final, si me lo permites, a mi pueblo de Arenillas, por favor, no pierdan la esperanza, sí va a haber empleo, sí va a haber acceso a la universidad, sí va a haber cómo hacer producción, sí nos estamos preocupando por ustedes, así que con Alex Díaz se vendrán mejores días. Muchas gracias.